La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Oaxaca, Yvette Morán, presentó el programa Diseña el Cambio, con el objetivo de mejorar los planteles educativos en las ocho regiones de Oaxaca. Explicó que este programa involucra a los niños para que aporten ideas para mejorar los planteles educativos, así como profesores y padres de familia. Destacó que tratarán de involucrar a las comunidades para que se trabaje en conjunto y se aporte lo necesario para tener mejores condiciones para la educación de los niños y niñas. Vamos a trabajar con este programa. El sistema DIF necesita de otras organizaciones para poder eh, mejorar las condiciones de vida de los oaxaqueños y sin duda alguna este es un gran, gran, gran programa. Diseña el Cambio es un programa en donde se involucran los niños, los jóvenes, los adolescentes, hacen equipo con sus maestros y, sobre todo, hacen comunidad. Eh, es muy importante promover este tipo de programas porque promueve la solidaridad y nosotros estamos de veras sumamente contentos. Les quisiera explicar que es un programa que tiene cuatro etapas en donde lo más importante es que los niños, los jóvenes, eh, dan sus ideas, qué sienten los jóvenes de Oaxaca, qué quisieran cambiar en sus comunidades. Y haciendo equipo con sus profesores, eh, se llevan a cabo estos proyectos que ya han beneficiado a muchas, muchas, muchas comunidades en México. Resaltó que este programa se ha aplicado en 25 estados a nivel nacional con excelentes resultados, con imágenes de Azar el Guevara, MBM Televisión.